como alcalde de la ciudad, agradecerle su visita. Es la segunda vez que visita de forma oficial nuestra ciudad. La primera desde que uno tiene la responsabilidad de ser el alcalde de la misma. Y por lo tanto agradecer que en este caso haya tenido la deferencia de acercar el Parlamento, la institución que él representa, pues acercarlo a la ciudad de Badajoz. En primer lugar, quería felicitar, si me lo permiten, lo he hecho en privado, pero ahora lo voy a hacer públicamente, a Francisco Javier Fragoso como nuevo alcalde de la ciudad de Badajoz y desearle todos los éxitos de la gestión suya como máxima autoridad local. Serán los éxitos de la ciudad de Badajoz, pero también, querido alcalde, serán los éxitos de la comunidad autónoma de Extremadura, los éxitos de esta corporación local. Estamos en estos momentos en el ayuntamiento más grande que tiene la comunidad autónoma. Es un referente a nivel municipal dentro de nuestra comunidad autónoma y tiene mucho peso también lo que pase en esta ciudad dentro del conjunto de la comunidad autónoma de Extremadura. Por tanto, querido Fran, pues desearte los mayores éxitos al frente del Ayuntamiento de Badajoz y vas a tener, y tienes ya, lo sabes, pero vas a tener y tienes la mano tendida por parte de la Cámara Legislativa extremeña también para todo tipo de colaboración mutua que podamos tener entre ambas instituciones, entre el Ayuntamiento de Badajoz y entre el Parlamento extremeño. Quería trasladarles que el Parlamento de Extremadura se va a sumar a la conmemoración del milenio de la ciudad de Badajoz. Entre el 2013 y 2014, saben ustedes que se va a celebrar ese milenio que celebra la ciudad del Reino de Badajoz.